Pues mucho, porque pues mi hija ya tiene su recámara aparte, nosotros también, porque dormíamos todos en un mismo cuarto y pues nos cambió mucho. So their life changed totally because now they have their own space. Her daughter has her own room, and now they also have their own room where they can be sleeping, because before they were all the whole family was sleeping together in the same room. Pues todos bien contentos, ¿verdad? Porque sí, Dios nos cumplió, ¿verdad? El año de tener la casa. So the family was really happy whenever they received this house. Her daughter was really, really happy because she now had her own room, and basically all the family was really happy because God had made this dream come true of having a new home for them. Por mis hijos, por mi familia, mi madre, por los estudios de mis hijos, por él, ¿verdad? Por la salud de él, por la salud mía, de mis hijos, y por el trabajo también de ellos, ¿verdad? De mis hijos y de él, ¿verdad? Para que Dios nos siga ayudando. Y para que Dios nos siga ayudando también a seguir en el camino de Dios. And she would like for everybody to keep praying for her, for their health, for both of them, and for her kids. She would like for everybody to keep praying for the studies of their kids, and also for each of the members of this family to stay in the way of the Lord, and keep be strong in their faith. Ministerialmente, no, pues es que hemos estado siempre con la familia compartiendo, orando por ellos, ¿verdad? Y pues de verdad es una bendición, ¿verdad? Porque de verdad es que nos hemos sentido muy bien, y pues hasta ahorita estamos contentos con Casas por Cristo y también por ustedes, porque hasta vimos a través del avión volando. So pastor is sharing that he's so happy with Casas por Cristo and all the work that Casas por Cristo has been doing, and he has been serving the family, sharing with them God's word, and also praying for them and visiting them. So that's how pastor has been ministering to the family. Bueno, es que nos ha ayudado mucho, verdad, estas Casas por Cristo. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, pues quisiéramos nosotros también que Casas por Cristo, que bueno, le digo, está bien, es bueno, le digo, nomás que ustedes necesitan como quiera arrimarse más a Dios para que miren ustedes que Dios, verdad, está para bendecirnos, para ayudarnos, pero necesitamos acercarnos más a Dios. So the build of this home has helped a lot in his ministry, since a lot of people have started coming to his church, and what he tells the people is that they need to get closer to God, and this blessing comes straight from God, and that's the only way they can receive this kind of blessing. Thank you.